El Premi Gru Radio Gandia en la categoria de solidaritat ha recaigut en esta edició en les delegacions locals de la comarca de la Safor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, un reconeixement més que merescut, sobretot pel seu gran treball per a recaptar fons que es destinen a la investigació sobre esta malaltia. D'igual forma, les delegacions locals es dediquen de ple als malalts de càncer per a donar-los assistència, tant a ells com als seus familiars, que precisen també d'ajuda. Compromís és el concepte que mou a totes les persones que a la Safor integren cadascuna de les juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer. El coordinador de les delegacions locals de la província de València, Sergio Sauquillo, s'ha fet ressò de la solidaritat de la gent, que aporta tot el que pot per ajudar a esta causa, malgrat la incertesa econòmica en la que ens trobem. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarnos a y por darnos este premio a la solidaridad, y sobre todo yo lo que quiero dar las gracias es a todas las personas que representan, ¿no?, a la Asociación Española contra el Cáncer en la comarca de la Safor, porque al final, pues bueno, son ellas las que realizan las distintas actividades, trabajos, dan la visibilidad para que podamos estar al lado de las personas enfermas de cáncer y sus familiares. Bueno, pues las juntas locales, digamos que los objetivos son múltiples, ¿no? Lo primero y siempre es estar al lado de las personas enfermas, ¿no?, de cáncer y de sus familiares, digamos, dando soporte para que pues podamos ayudarles, ¿no? Podamos llegar a esas personas que no saben cómo pueden obtener una ayuda y que gracias a ellas pues podemos llegar y poder ayudarle en todo lo que hace falta. Lógicamente, pues para todas estas ayudas, que voy a comentarlo, todo esto es gratuito para pacientes y familiares, todas las ayudas que se les prestan, claro, es gratuito, pero sí que es verdad que para realizar estas labores pues nos hace falta pues unos recursos económicos, ¿no? Y entonces pues otra de sus labores es esa, obtener esos recursos económicos a través de las distintas actividades que podamos hacer en las distintas poblaciones. Pero muy importante, de hecho, pues bueno, no podemos llegar a decir que no se ha notado, ¿no?, la incertidumbre económica que hay, pero sí que es verdad que en muy general, y agradeciendo muchísimo a toda la población, valencianos y valencianas, porque vamos en muy buena línea, siguen siendo muy solidarios, siguen ayudándonos y siguen estando ahí cuando hacemos algún tipo de convocatoria, ¿no?, de acto, para que, vamos, que puedan colaborar de alguna manera. La gente colabora muchísimo. Sí, sí, vamos, este año también ha sido muy buena, ha habido muchísimos participantes, la recaudación ha superado los 11.000 euros, ¿vale?, porque en el talón sí que es verdad que pusimos 10.000 euros, pero bueno, tuvimos ahí un error de cálculos de dorsales que vamos a rectificarlo, si no ya está, si es que no está ya rectificado en la página web de Run Cancer. Pero vamos, no recuerdo si es la sexta o la séptima edición de Gandía, pero bueno, que ya digo que lo de Gandía es espectacular, encima en la plaza, toda rosa, la verdad es que fue espectacular, y los momentos de la salida pues se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Porque bueno, pues hay mucha gente que se acuerda de otras personas, luego hay gente que lo hace pues de manera pues solidaria, ¿no?, porque sabe que la venta del dorsal, el 100% va íntegro a investigación, y bueno, saben que esos pasitos que van dando pues es para ayudar a las personas. Bueno, pues las juntas locales, la verdad es que en época de pandemia se vieron muy afectadas, porque claro, teníamos ahí no podíamos salir a la calle, no podíamos hacer actividades, estaba todo muy acotado, ¿no?, lógicamente y con razón. Entonces, bueno, lo pasaron muy mal, ¿eh? Lo pasaron muy mal porque es tanta la ayuda que recibimos, la colaboración, la solidaridad de las propias personas que conforman las juntas locales, que el hecho de no poder recaudar, pues entonces sufrían, ¿no? Sufrían porque era un poco de no vamos a poder ayudar a las personas, ¿no?, porque no podemos recaudar ese dinero que hace falta, ¿no? Bueno, nosotros, nuestra labor en ese momento era estar muy en contacto con ellas a través del teléfono o a través de las nuevas tecnologías, ¿no?, como ahora en este caso, que nos podemos hacer unas intervenciones a través de los ordenadores. Nada, simplemente dándoles un poco la tranquilidad de que los pacientes seguían estando atendidos de una manera o de otra, e incluso es verdad que tuvimos mucha más actividad sin ser una atención presencial. O sea que nuestra labor fue un poco, ya digo, darles esa tranquilidad, porque sabíamos que las pobres pues
estaban sufriendo, ¿no? De decir, no podemos recaudar para que puedan ayudarles, y seguíamos ayudándoles. Bueno, pues la verdad es que aquí hubo varios factores. Hubo factores, lógicamente, por el tema de pandemia, pues que no podían ser atendidos en los plazos debido. Luego habían ciertas prioridades, ¿no? También, y luego, pues bueno, también hubo un factor ahí que era el miedo, ¿no? El propio paciente, no sé, porque tú a lo mejor tenías unos síntomas o tenías a lo mejor una, pues eso, una revisión, y a lo mejor por el propio miedo, pues tampoco querían acudir a los centros hospitalarios. Entonces, sí que es verdad que eso nos hizo que ese año la incidencia de cáncer bajara, pero claro, era un dato falso, ¿no? Entonces, pues bueno, al año siguiente, no tengo el dato concreto, pero lógicamente sí que ha habido incremento de detección de cáncer. Aquí, en este sentido, lo peor de todo fue, pues que, claro, no podías detectar el cáncer, no es lo mismo detectarlo antes que después, ¿no? Entonces, ha sido la pena. Bueno, lógicamente, el cáncer de mama, vamos muy, muy, muy avanzados, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, no puedo decir datos, pero sí que es verdad que nosotros, a través de las líneas de investigación, pues tenemos varios tipos de cánceres que estamos en ello, ¿vale? El de mama es uno, el de pulmón es otro. Estamos incidiendo mucho en el tema también de próstata, ¿vale? Colon. Al final, todo tipo de cáncer, lo que tenemos que hacer es, lo primero es la prevención, y luego, pues eso, seguir investigando, que hay muchas líneas de investigación. Bueno, pues tanto la alimentación como la vida saludable, ¿no? Al final, nosotros, por ejemplo, el circuito RUN Cáncer simplemente trata de eso, ¿no? Que de vida saludable, al final es un poco de ejercicio físico y una alimentación sana. Siempre tratamos de, pues eso, al finalizar una marcha, dar una fruta y dar agua, ¿vale? Entonces, pues bueno, es muy, muy importante, es una manera de prevención, y con eso se evitan muchas cosas, ¿no? Junto con la investigación, que es otro de los motivos por lo que el circuito RUN Cáncer existe, que es fomentar la vida saludable y ayudar a la investigación, aportar ahí ese granito. Claro, la investigación no solamente está en el tipo de detección de un cáncer, sino en el tipo de curación del cáncer. Ahí, pues eso, hace muchos ensayos clínicos, pues a través de lo que se llama ahora también lo que es la medicina a medida, ¿no? Para cada paciente. Entonces, pues bueno, entendemos que eso es muy, muy importante, tanto la prevención como la curación. Yo siempre digo que la investigación es, ataca la base de lo que es la prevención del cáncer o la desaparición del cáncer, pero luego no tenemos que olvidarnos que hay personas malitas y que tenemos que ayudarles. Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros, porque la verdad es que nos apoyáis muchísimo. Estamos en cada acto que realizamos, ahí estáis dando esa visibilidad que al final es buena para todas las personas, que esperemos que no tengamos que ayudar a nadie, pero bueno, que la finalidad es que sí, y la realidad, ¿no? Que si tenemos que ayudar a alguien, que sepan que estamos ahí. Muchísimas gracias a vosotros.